haces casas horas, los principales medios de comunicación se hacían eco del triste fallecimiento de Monte o Monty, la fiel mascota de Charlène de Mónaco, la cual murió atropellada el pasado lunes 25 de octubre. Ahora el príncipe Alberto asegura que su esposa estará en Mónaco antes del 19 de noviembre. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Imágenes de otros tiempos, queridos amigos, pero nos gusta mucho recordarlas. Una princesa Charlène exultante glamour y una princesa Carolina que aún no había dado rienda suelta a su cabello natural, que es su actual aspecto. Pero el tiempo pasa, queridos amigos, y ocurren tantas cosas a todo el mundo. Claro, nadie permanece inmutable. Y parece que se va acabando la pesadilla monegasca y posiblemente los rumores de crisis matrimonial en la pareja que preside Mónaco, Alberto y Charlène, ya que llegan nuevas y esperanzadoras noticias desde el palacio y de la mano de una fuente fiable, del príncipe Alberto II, quien tiene a su cargo en solitario el cuidado de los príncipes Jacques y Gabriel desde que Charlène viajase a su país para quedarse una larga temporada. Fuerza mayor, sin embargo, porque es la salud la que retiene a la princesa y no el alejamiento conyugal del que venimos hablando sin parar desde que saltaran las alarmas y las portadas europeas hablasen de divorcio. Después de 5 largos, tirando a 6 meses, alejada de su familia en Mónaco y afincada en Sudáfrica debido a la grave infección otorrinolaringológica, oh my friend, que le fue diagnosticada, la princesa ya tiene fecha para regresar junto a su familia de Mónaco. Al menos así lo ha confirmado su esposo, el príncipe Alberto II, a través de una entrevista concedida en las últimas horas a la revista francesa Point de Vue. Está mucho mejor. Su última operación en el tabique nasal fue muy bien, ha informado el hermano de Carolina de Mónaco. Bueno, si bien es cierto que el príncipe sostiene no poder desvelar la fecha exacta del reencuentro familiar, sí que arroja pistas que acotan un poquito más cuando retornará Charlène a su hogar de La Roca. Pronto podremos considerar su vuelta, dice el príncipe. Puedo deciros que volverá a Mónaco antes de la fiesta nacional. Aunque no puedo daros la fecha exacta, os prometo que lo sabréis cuando llegue el momento, dice el príncipe. Teniendo en cuenta que el día de la fiesta nacional de Mónaco es el viernes 19 de noviembre, todo hace indicar que Charlène de Mónaco pisará suelo monegasco en los días previos, es de suponer. Es más que previsible, por tanto, que su primera gran reaparición tenga lugar ese día, concretamente posando ante los medios de la mano de su esposo y junto a sus hijos Jacques y Gabriel. Esa imagen, desde luego, es la definitiva, queridos amigos, tras la larga lista de especulaciones, y entonces todos nos tendremos que callar, digo yo. O a lo mejor, quién sabe, hablaremos más todavía por aquello de la cotorra que llevamos dentro. Al menos en este canal, queridos amigos, hay mucho de talante porteril o chismoso. Porque la vidilla que no, sobre todo, y por eso es un chisme, si se habla de los demás. Y ese objetivo, ahora mismo el que nos ocupa, es la realeza y más concretamente la pareja formada por el matrimonio principesco de Alberto y Charlène. No todo van a ser joyones y protocolo, ¿no? Bueno, de ese modo, dicen los medios dedicados, se espera que el matrimonio desmienta de pleno los rumores de crisis y separación que los han sobrevolado en los últimos tiempos. Así pues, Charlène estará de seguro
descontando los días para terminar de recuperarse junto a su familia, aunque ya ha manifestado que continuará al frente de sus férreos compromisos benéficos en el continente africano. Sin embargo, y nos ponemos tristes al recordar el duro mazazo que sin duda debió recibir Charlene, porque la princesa perdió a su perrita, a su mascota chihuahua. La noche del pasado lunes 25 de octubre tuvo que ser muy dura para ella, muy difícil, porque fue informada de que su perrita chihuahua había sido atropellada. La verdad es que no tiene una buena racha la princesa Charlene. La propia princesa se encargó de compartir esta triste noticia a través de sus redes sociales y decía: mi angelito murió anoche, fue atropellada, te extrañaré mucho, descansa en paz. Acompañando su post con una imagen en la que Charlene besa tiernamente a su animal de compañía Monte. La fotografía no es actual, pertenece a una serie de imágenes que se tomó la princesa consorte la pasada Navidad en el Palacio Grimaldi. De momento, queridos amigos, se desconoce si la mujer de Alberto de Mónaco se desplazó a Sudáfrica con la mascota o si ésta estaba en Mónaco y fue allí donde fue atropellada. Monty tenía una gran importancia para Charlene. De hecho, apareció en alguno de los actos públicos más importantes de Mónaco con ella en brazos. O sea como fuere, un mazazo que llega en un momento pues muy delicado para ella, a escasos días de retomar su vida en Mónaco y tras largos meses de ausencia, operaciones, convalecencia, en fin, una racha muy, muy atribulada. Hace unos días la princesa se sinceró en una entrevista sobre su estado de salud y lo difícil que le está resultando estar lejos de su familia de Mónaco. No puedo esperar más para volver a casa y estar con mis hijos, expresó Charlene. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo, añadía la exnadadora, quien vio por última vez a Jax y Gabriela el pasado mes de agosto, cuando los príncipes viajaron hasta Sudáfrica junto a su padre, el príncipe Alberto. La primera vez que la mujer del príncipe Alberto pasó por quirófano fue el 25 de mayo a causa de esta grave infección que contrajo tras someterse a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo antes del viaje. Así lo explicó ella misma días después de su intervención en el canal sudafricano News 24. En la misma conversación, la princesa comentó que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que le llevó a visitar a un especialista. Dos meses y medio después, debido a la misma afección, la exnadadora tuvo que someterse a otra operación de 4 horas y bajo anestesia general. Bien, queridos amigos, estamos deseando que dé fin este episodio oscuro en la vida de Charlene y que regrese pronto a Mónaco, les veamos posar ante las cámaras la familia principesca al completo y pongamos punto final a este cuento por el que desde luego el príncipe Alberto no ha demostrado ni una gota de preocupación. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.